Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos ya listos para comenzar otro Desde Adentro en un martes, casi casi le diría, de relajación total, ¿no? Porque, claro, se vivió un momento de tensión tremendo con esto de la expectativa si Argentina pasaba o no pasaba octavos de final. Por supuesto, triunfó y ya estamos en octavos de final. Así que estuve recién hablando con los chicos de la producción, que parece ser que ya hicieron un contacto con Rusia, y que tenemos ahí un adelanto de... No puedo decir mucho, después tengo que decir después, pues me dicen que no puedo adelantar tanto, pero bueno, tenemos una sorpresa, ¿no? Y están en búsqueda de otra sorpresa también, ya me adelantaron, así que vamos a ver, ojalá que se den y lo vamos a compartir en el programa esta noche, ¿no? Hay mucha gente de aquí de Mar de Ajó y del Partido de la Costa y de Dolores en Rusia, pero muchísima gente, a punto tal que justamente en las notas que hace Gonzalito, el periodista que ahora está en Infobae, hizo jugar a dos argentinos y dos croatas la revancha del partido que enfrentaron ambas selecciones. Bueno, ganaron los argentinos y no solamente ganaron, sino que además los argentinos eran marajenses. Pero hay mucha gente que está pendiente de las banderas, así que mucha gente se está identificando con eso de ver banderas de Dolores, de San Clemente, de Mar de Ajó, distintas localidades de la región, que por supuesto es gente de la zona que ha podido ir. Estamos también hoy, pusimos en el servicio informativo, en el noticiero, justamente esa nota y hablamos con uno de los muchachos que fue protagonista de esta revancha entre Argentina y Croacia. Bueno, vamos a tener un programa hoy bastante movido, porque en esta Argentina que vivimos así tan al límite con las emociones, tuvimos una jornada de paro nacional el lunes, y el martes una jornada, no de paro, pero sí con la selección argentina que nos puso al borde del paro cardíaco a todos. Y convivimos con estas realidades, ¿no? Con estas realidades que nos llevan a hablar de que somos un país emergente y a los 10 minutos estamos al borde del abismo. Así de ciclotímicos parece que somos los argentinos. No apto para cardíacos vivir en este país, y hoy vamos a hablar un poco de todas esas cosas. Por un lado, de cómo proyectamos un año que tendrá, por supuesto, varias dificultades, pero que nosotros dependemos de la llegada de los turistas. Y nuevamente, en vacaciones de invierno, tenemos una posibilidad y hay que salir a buscar esos nuevos turistas que nos visiten, que nos conozcan, que se referencien con nosotros. Y la fiesta del alfajor llegará en una nueva edición justamente para ser ese elemento que haga atractiva las vacaciones de invierno para disfrutar unos días en la costa. También estaremos hablando con los sindicatos que fueron protagonistas del paro el último lunes. Y aquí una situación bastante particular, porque en el Partido de la Costa tenemos la CGT regional, que nuclea a distintas entidades gremiales, pero fundamentalmente en esta multisectorial que han formado, hay además de la CTA y de movimientos sociales, gremios tradicionales de la CGT, ¿no es cierto? Bueno, vamos a estar hablando con ellos un poco de cómo están trabajando en coordinación y cómo se vive desde esta lucha, ¿no? Con la reforma laboral que se viene encima y un montón de condicionamientos, las paritarias, ¿no? Las situaciones que ahogan a los trabajadores y que impactan justamente en el consumo interno, que además impacta también en nosotros, porque uno sabe muy bien que cuando la gente cierra, ¿no? La economía, una de las cosas que cierra seguramente tiene que ver con esto, con el ocio, con el esparcimiento, con el salir, y estábamos como muy acostumbrados a tener muy cerca a centros emisores de turismo muy importantes, y claro, uno se agarraba el auto y en unas horas estaba en la costa atlántica bonaerense. Bueno, eso hoy tiene otro costo, y además cuando no llega el sueldo para pagar todo lo que hay que pagar a fin de mes, entonces ya se hace difícil, ¿no? Bueno, y tendremos por supuesto el partido de Argentina también para analizar aquí y varias sorpresas más. Hemos invitado también a Fabi Mancias, que nos visitó la otra vez, que nos contó de que íbamos a estar al borde del infarto con la selección argentina, ¿no? Pero para aliviar todo esto, le propongo a la gran familia, que si usted quiere, el próximo fin de semana la va a pasar muy bien. Conozca la gran familia y sea parte de ella. La gran familia. Restaurante. Variedad en pescados y mariscos. Parrilla al carbón. Pastas caseras. Platos elaborados y los mejores vinos. Estacionamiento propio, parque y juegos para niños.
La Gran Familia Restaurante. Querini 368, San Bernardo. Reservas al 464-480. La Gran Familia es nuestro lugar. Arrancamos con aquellos que van a hacer que nuestra economía en vacaciones de invierno esté bien arriba, porque salen a tentar a todo el mundo a disfrutar de la fiesta del alfajor, ¿no? Es el distrito alfajorero que está aquí esta noche con nosotros. Todas damas vinieron hoy al panel. Los varones son tímidos. Son muy tímidos. Son muy tímidos. No es tu caso, Sandra. No es el caso. O los avasallamos. Bueno, ustedes vienen trabajando muchísimo con la fiesta, ¿no es cierto?, que da sentido al distrito alfajorero y que además son una tarjeta de presentación para vacaciones de invierno. Ya se han instalado como una propuesta y muchos hacen muchos medios de comunicación, ¿no? Mucha prensa de lo que están haciendo. Bueno, ¿cómo encaran este año? Bueno, este año en realidad estamos trabajando muchísimo también porque cada fiesta hemos tratado de ir superando la anterior. Y evidentemente esta también, no queda al margen. Estamos lo vamos a hacer en el Multicultural de San Bernardo, uh-huh. Un lugar que es hermoso, que estamos muy agradecidos que también nos presten. Va a ser 20, 21 y 22 de julio, comienza desde las 15 hasta las 21. Bueno, con muchos espectáculos, como tenemos acostumbrada la gente y como que nos gusta. También van a estar, para que la gente sepa y se vaya ambientando, las escoltitas de San Bernardo uh-huh. van a venir por el centro, junto con el fajorcito, por decir así, ya anunciando que la fiesta prácticamente va a empezar. Como el año pasado, el señor Guillermo Favale va a venir a conducir sábado y domingo, que para uh-huh. nosotros es un privilegio. Uh-huh. También, como es ya costumbre, vamos a tener los dos alfajores gigantes, que este año van a ser más gigantes, no mucho más, pero sí más grandes, uh-huh. más gigantes. Uno se va a cortar el sábado y así vamos a dar por inaugurado oficialmente la fiesta del alfajor y el otro el día domingo. Espectáculos, regalos para la gente, los están para que no solo puedan comprar, sino degustar. Va a haber regalos para las personas, para la gente que venga. Bueno, y todo lo que el año pasado tuvimos, pero mucho más. Uh-huh. Bueno, a mí me resulta muy interesante que en el nivel de organización que hacen ustedes generan actividades múltiples, ¿no? Quiere decir que uno puede estar, no sé, recorriendo los stands, pero si le interesan los más chiquitos ir a algún lugar, bueno, le proponen, hay una propuesta para chicos. Exacto, este año vamos a tener el grupo La Jite que nos viene acompañando. Esta va a ser la cuarta edición. Como saben, vamos rotando, vamos pasando por todas las localidades. El año pasado fue en Mar de Ajó, este año va a ser en San Bernardo, como bien dijo Elsa. Y bueno, va a haber muchas actividades para los niños, que justamente vacaciones de invierno lo que la gente busca es actividades para los niños. Entonces, en el Multicultural, como es la casa del grupo El Ajite, ellos van a estar recibiendo a la gente, a los niños, con distintas actividades como globología, maquillaje artístico, va a haber campeonato de ping-pong, campeonato de metegol, bueno, un montón de atracciones. Y afuera vamos a tener la Feria Pulpo, que también agrega una nota de color. Pero aparte de hablar, bueno, ahora estamos en la antesala de la fiesta del alfajor, sí. Con la semana que viene estamos yendo nuevamente a Caminos y Sabores, a la rural, que sí. también es muy importante. Pero antes de eso, déjame decirte que le damos la bienvenida a Ruth, que es una nueva integrante del Distrito Alfajorero. El Distrito Alfajorero, bueno, como ya saben, que estamos trabajando junto los privados, junto a la municipalidad, con el área de producción, y este año se incorporó alfajores Suitimar de Santa Teresita y alfajores Carro de Las Toninas, a los que ya estamos, que ahora los vamos, ahora a, nombrar, vamos a nombrar, así nuestros sí. compañeros no se ponen celosos, sí. pero bueno, así que le damos la bienvenida a Ruth. ¿Y tu especialidad es? Nosotros hacemos, somos un microemprendimiento familiar y hacemos alfajores triples de maicena. La verdad que estamos muy agradecidos porque ha sido una puerta muy grande la que se nos ha abierto el hecho de ahora poder participar junto con el Distrito Alfajorero. Si bien al principio el hecho de los papeles y demás cuesta un poquito, pero no es nada difícil, así que hace todo que tanto el secretario como toda la gente de producción y también de lo que es el tema
el que nos apoya, el municipio, hace todo que sea más fácil. La verdad que muy contentos estamos. Así que incorporaron más gente. Exactamente, estamos muy contentos por la incorporación de nuevos fabricantes de alfajores del Partido de la Costa. Sí, la industria sigue creciendo. Así que seguimos creciendo, exactamente. Que es lo que... desde San Clemente, que comenzamos, bueno, sigue Faro San Antonio, ahora Las Toninas con Carro, que es uno de los nuevos integrantes. En Santa Teresita está Fratimar, bueno, estamos nosotros, Elqui, Dolce, Corel y Aljomar. Y después está Ninet en Mar del Tuyú y, bueno, Sandra acá en San Bernardo. Bien. ¿No? Y Sweetimar en Santa Teresita. Muy bien. Así que ahora ya somos 10. Eso nos pone contentos porque a partir de la fiesta anterior ya somos una asociación civil. Ajá. O sea, tenemos personería jurídica y eso hace, bueno, que también emprendamos también con otras actividades. Uh-huh. Eso fue gracias a todo lo que sí. El municipio nos ha avalado, ¿no? Sí, y está claro que se visualiza la fiesta como cuestión de impacto. Además, me parece que también, ¿no?, un poco esto de instalar la idea de que como producto gastronómico el alfajor nos identifica. Que nos identifica. Que es un producto que uno puede llevar de regalo tranquilamente, ¿no?, a sus seres queridos, a sus amigos. Pero me resulta interesante porque ustedes trabajan en varias capas, ¿no? Una de ellas tiene que ver justamente con esto de fortalecer el sector y defender el distrito alfajorero como tal. Por otro lado, trabajan la cuestión interna, ¿no?, que tiene que ver con la organización de la fiesta como un elemento que nos reúne. Pero también tiene una mirada hacia afuera, porque además ustedes, es muy interesante lo que hacen como producto en la fiesta de Caminos y Sabores, integrando el Camino de lo Dulce, pero es muy interesante porque se presentan como una actividad unificada, ¿no? Todos juntos en un solo pack de productos. Ahí no hay individualismo. En la fiesta del alfajor cada uno va con su marca, pero en la fiesta en Caminos y Sabores en la Rural, que es del 6 al 9 de julio, que también invitamos a la gente que vaya, porque la verdad que es muy lindo, es de todo el país, y está el Camino de lo Dulce, el Camino de lo Salado, uh-huh, el turismo. Vamos con la que a todo el mundo le llama la atención, vamos con la caja del distrito alfajorero, donde va un alfajor de cada uno. Entonces, cuando la gente, no es que cada uno trata de vender el suyo, tratamos de vender de todos y de que la gente se lleve para probar de los distintos lugares del Partido de la Costa, de los distintos fabricantes. Bueno, y ahí también es un sitio estratégico, ¿no?, esa feria, digamos, porque no solamente reúne a toda la industria gastronómica del país, sino que además, por supuesto, no solo es un centro de difusión importantísimo. Exactamente, promocionamos ya sea la fiesta del alfajor, el Partido de la Costa, porque también vamos con turismo. Así que, porque siempre trabajamos, eso es lo bueno, que trabajamos con todas las áreas de la municipalidad. Por eso, bueno, como bien decía Ruth, el apoyo de la municipalidad, agradecer al intendente, al secretario de producción, al señor Gustavo Caruso, a Claudio Cupo, que nos acompaña y trabaja un montón, que hoy no pudo estar presente, pero bueno, entonces eso hace, como siempre decimos, ¿no?, la unión hace la fuerza. Y trabajamos todos para, ahí en la fiesta, perdón, en Caminos y Sabores, aparte haces contactos también. Hemos contactado así a proveedores, a mecánicos de máquinas, y que después lo compartimos, ¿no? Porque después nos pasamos y decimos, bueno, viene el mecánico de las máquinas, ¿quién necesita? Tenemos un grupo de WhatsApp. Y todo eso antes uno, o sea, trabajaba individualmente, ¿no? Entonces eso es bueno. Claro, no dejamos de ser competencia, por decirlo así, uh-huh, porque por lógica cada uno tiene su negocio y quiere vender su producto, ¿no? En cada uno en su localidad. Pero eso no quiere decir que seamos despiadados, ¿no? Al contrario, nos hemos unido y tanto Caminos y Sabores como la fiesta del alfajor es una vidriera. Y la gente lo que le llama la atención es que en realidad el distrito alfajorero es el primer distrito alfajorero en el país. No hay en ningún otro lugar. Entonces, le llama la atención que, bueno, ahora 10 productores, claro, 10 productores distintos puedan estar unidos, ¿no? Cuando generalmente se dice, como decíamos recién, es competencia. Bueno, sí tenemos una competencia, pero a la vez estamos unidos. Y lo que hemos hecho es optimizar el producto, optimizar incluso ver los precios, muchas cosas que a la gente le parece raro, pero que dentro de todo para nosotros
Fue bastante sencillo, ¿no? Sí, bueno, pero además hay distintas escalas, ¿no? Dentro del nivel de producción que tiene cada uno. Cada marca tiene, digamos, una capacidad diferente. Entiendo que Ruth, ¿no? A lo mejor tiene un nivel de escala que no es la misma que pueda tener otro de los emprendedores que está dentro del circuito. Claro, aparte porque en el caso de ellos particularmente es un tipo de alfajor. Claro, algo totalmente diferente a los demás. Que tiene sus propios fanáticos. Exacto, claro. Nosotros tenemos nuestros propios fanáticos, como vos decís, porque además hacemos el producto que no hacen los demás, que es el alfajor triple de maicena. Es un alfajor con abundante dulce de leche, casi 90 gramos de alfajor, y estamos muy felices de poder hacerlo y bueno, y de poder estar dentro de esta familia, porque la realidad es eso, es una familia, porque nos han ayudado un montón, la verdad que, y nos han ayudado a organizarnos, a distribuir incluso y a poder hacernos conocer. Sí, como dato anecdótico, digamos, la Argentina, la principal golosina es el alfajor. Es el alfajor, sí, exactamente. ¿No? O sea, es la de mayor venta. Uno a veces no termina de entender un poco esto de la fascinación de la gente, ¿no? Pero además de ser una golosina de mucho consumo, también se convierte, ¿no?, en un producto que identifica una zona, y no es lo mismo comer un alfajor de Mar del Plata que de la costa o que de Corrientes o que de Córdoba, Santa Fe, Rosario, ¿no? Son todos distintos. Pero aparte vos fíjate, Carlos, que la gente cuando viene acá, ¿qué te pide? Trae alfajores, o sea, la gente que viene a veranear... trae alfajores. De hecho, ya tenemos el que dice trae la copa a mesa, sí, y dice trae alfajores. Sí. Lo tenemos que traer a la fiesta. Pero bueno, ahí estamos viendo imágenes del año pasado, que la verdad que fue impresionante. Bueno, este año... Así que déjame recordarte, por favor, sí, el 20, 21 y 22 de julio, vacaciones de invierno, entrada libre y gratuita en el Centro Multicultural de San Bernardo, que está en la Avenida San Juan y Avenida San Bernardo. Con stand, degustación, los alfajores gigantes, shows, tenemos shows excelentes, sorpresas, sorteos, recreación para los niños, charlas, así que bueno, un poco más adelante si nos vuelven a invitar vamos a darle la programación. Esto, desde el punto de vista estratégico, ustedes han trabajado mucho, tal vez ha sido una de las fiestas que más ha trabajado en la difusión, sí, ¿no? Esto me parece que es de destacar, porque en muy poco tiempo ustedes lograron instalarse en el escenario mediático nacional, digo, ¿no? Y en este caso en particular, este año tenemos el Mundial en el medio, que no, tal vez no nos favorezca tanto para los temas de la difusión, pero están trabajando con eso y el hecho, Guillermo Favar está en C5N y en Radio 10, ¿no? Y quizás haya alguna sorpresita también. Y es más, ahora vamos de el Telefe, 6. ¿La sorpresita? No. Pero quizás ahora, ahora no, ahora el 6 de julio, cuando vamos a La Rural, nos invitó Luisa Balmagia, que es una reconocida periodista, vamos a estar en su programa de radio. Sí. Así que los invitamos a que escuchen en la radio cooperativa, que está Luisa Balmagia, vamos a estar ahí invitados para hablar sobre la fiesta del alfajor. Porque como decías, es como un atractivo, ¿no? Esto de, sí, de que nos unamos, de que vayamos con una cajita. Dice, ¿cómo? En una cajita y van los alfajores de distintas fábricas. Bueno, eso la verdad que... Y año a año vamos superándonos y los lugares son... Bueno, agradecerle a todos, sí, porque aparte toda la gente se suma, viste, los comerciantes, la gente nos ayuda. El año pasado estuvo Fernanda, o sea, todo el mundo se une a esta fiesta. Entonces, la verdad que estamos muy agradecidos. Y este año con una sorpresa en Caminos y Sabores. En Caminos y Sabores, que en realidad, bueno, vamos a hacer... vamos a estar el día 9 de julio, que es feriado, vamos a llevar una bandera de alfajores. Ajá. Y se va a dar el último día entre la gente que esté visitando La Rural, la vamos a repartir. Esa bandera es idea de la mamá de José, de nuestro presidente, que es una bandera que nos identifica, que la tenemos en el banner, hecha en celeste y blanco, ahí está, con alfajores. Con alfajores, y la vamos a llevar... Hecha no de banner, hecha de con alfajores de verdad, para que la gente pueda degustar. Bueno, le quiero agradecer a todas las visitas de esta noche. Teníamos muchas ganas de saber mucho más de la fiesta.
Y entiendo que, bueno, ahora viene tiempo de correr, ¿no? Ya estamos a menos de un mes. Menos de un mes y contando que nos vamos una semana casi a Buenos Aires con Caminos y Sabores. Entonces, cuando volvemos ya tenemos la fiesta ahí. Así que si vos nos dejás volver... Tenemos otra fecha, sí. Así podemos contar lo de Caminos y Sabores. Y aparte ya vamos a decir los espectáculos, la programación para que la gente se pueda acercar. Porque esta fiesta no es solo para los turistas, sino también la gente local nos visita un montón. Le gusta y la espera. Y nos pregunta, cuando uno va a hacer las compras, te pregunta la gente. Sí. Y es sorprendente lo que se está generando en la región, ¿no? Porque viene mucha gente de la región a la fiesta del alfajor, pero también es cierto que la fiesta de la torta argentina en Dolores, la de la tortita negra, en la Valle, ¿no? Comienzan a generar un circuito que es muy interesante. Sí, es muy interesante. Los micros que van a estar disponibles para llevar a la fiesta. También. Eso está bueno tenerlo en cuenta, que la empresa Ruta Atlántica va a poner a disponibilidad de todas las personas puntos estratégicos, por ejemplo, desde Santa Teresita, San Bernardo, van a salir los micros para que gratuitamente puedan venir aquí a San Bernardo, a que puedan asistir a la fiesta y estar junto con nosotros, ya que la entrada es libre y gratuita. Bien, gracias por la visita, ¿sí? Gracias a ustedes por invitarnos, como siempre. Bueno, comenzamos muy dulces este programa de hoy. Ahora nos vamos a una pequeña pausa. Y cuando volvamos, estamos entrando en un tema delicado, ¿no? El paro y lo que se viene justamente con lo que están trabajando los sindicatos por la reforma laboral.